El jutge, un jutge, admet a tràmit la denúncia contra el govern de les Illes Balears, això jo no puc creure que això segueixi passant, per fer els exàmens de la selectivitat, que són importantíssims, només en català. Uh, així, aquest jutge estima, uh, investiga, perdona, si, si na Francina Armengol vulnera els drets fonamentals quan està obligant a identificar-se, a uh, qui, uh, uh, qui se vulgui uh, examinar en castellà. Anem a saber exactament què és el que ha passat amb aquest tema. Ho denuncien des de Plis Educación. Julián, don Julián Ruiz Bravo, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de, de martes. ¿Cómo, cómo, antes, de, antes de ir al tema, ¿cómo ves la cosa? A cuatro o cinco días de elecciones, ¿cómo lo ves? Bueno, eh, está admitido a trámite, hemos pedido unas cautelarísimas. Eh, el examen de selectividad comienza el, día, el primer examen, el día 6. Eh, pues tiene tiempo el juez para determinar las cautelares eh, antes del día 6. Esperemos que sea cuanto antes. Eh, bueno, te había preguntado cómo veías cómo veía la situación eh, ambientalmente, políticamente hablando, no, no del tema en cuestión, pero ahora vamos a entrar directamente en el tema. ¿Qué es lo que ha pasado aquí, Julián? Eh, nosotros hemos recurrido... Eh, ante la sala de, del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, eh, en protección de derechos fundamentales, las instrucciones para repartir los exámenes de selectividad. Este reparto de exámenes de selectividad eh, determina que se repartirán los exámenes en catalán y a aquellos alumnos que lo soliciten, levantando la mano, pidiendo permiso, mendigando, entonces se les reparte en castellano. Ajá. Tenemos un precedente de una sentencia que ha considerado este modo de reparto contrario a los derechos fundamentales de la Constitución, artículo número 14 y 27. Es una sentencia del año pasado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que considera. Eh, contrario a los derechos fundamentales, este modo de reparto no he, entra dentro de la Constitución el establecer una preferencia de un idioma sobre otro. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, a pesar de que la gente se cree que porque haya una lengua propia en Baleares esta lengua tiene que tener preferencia. No, el Tribunal Constitucional ha determinado en muchas eh, ocasiones que no puede haber preferencia. Y en este caso concreto, el hecho de que algún alumno tenga que significarse públicamente para pedir el examen en castellano, eh, puede provocar que se retraiga y acepte los exámenes en catalán. Y esto puede suponer para el alumno una bajada en su rendimiento a la hora de contestar estas pruebas. No es lo mismo leer un enunciado en el idioma que tú dominas, un enunciado complejo de filosofía, de física, de matemáticas, a leerlo en un idioma que dominas menos. Aunque hayas estudiado el catalán. Y esto puede suponer al alumno unas décimas menos a la hora de la nota. Claro. Y hay que tener en cuenta que esta le puede dar acceso o no a la carrera que él quiere. Por lo tanto, tiene un efecto fundamental en su formación académica y su futuro profesional. Esto es una discriminación clarísima y contrario lo, al derecho de la educación en igualdad de. De oportunidades. Hombre, que Francina Armengol está en una catarsis política de lleva ocho años de intentar eh, hacer una realidad el, la inmersión lingüística en catalán es evidente, eh, eh, ha quedado claro. Pero, pero tal como me lo estás contando, es que es gravísimo. Por culpa de esta decisión política totalmente arbitral de querer imponer el catalán, sí o sí, de la manera que uh, pretende en la educación, puede tener sus consecuencias. Pero más allá de las jurídicas, porque ya hay un juez que lo ha admitido a trámite, a mí lo que me ha impactado mucho es, obviamente, no tiene por qué un alumno tenerse que significar, no, oiga, yo, yo, yo en castellano. Primero, porque puede, pues, pa, por el simple hecho de, básico de que puede pasar vergüenza tenerse que uh, identificar, que me parece tremendo. Y segundo, lo que has dicho que es lo más grave. Si uno está acostumbrado a hablar en castellano, que tiene todo el derecho del mundo, porque en esta comunidad autónoma reinan dos lenguas oficiales y así está establecido en el Estatuto de, de Autonomía. Eh, lo más grave, como estaba diciendo, es que por culpa de no quererse significar por A o B, puede verse obligado a hacer un examen en catalán que no entienda al 100, 100% y le cueste la aprobación del examen. Bueno, tengo que hacer una precisión. El alumno puede, puede redactar el examen, las respuestas en castellano. Sí, no, yo, yo esto no lo he cuestionado. No, es el examen en sí los enunciados y los protocolos, que es fundamental. Todos los profesores sabemos que eh, la lectura correcta de un enunciado... Eh es el 50% de la, de la nota en la respuesta. Hay que entender muy bien el enunciado, sobre todo en aquellas asignaturas que sean muy complejas. Y esto es lo que pasa con aquellos alumnos que, por no significarse, eh, no levantar la mano, no, no correr vergüenza, pues eh, aceptan el examen en, en catalán y con el riesgo de que no entiendan del todo el enunciado. De todas formas, no hay que priorizar. De todas formas sí. y todo y que el artículo 14 y 27, y 27 de la Constitución. Sí. Eh, Uh, lo deja muy claro. Yo lo que no entiendo es cómo debería de hacerse. Porque ahora tengo un problema. Y es. Uh, y me lo vas a aclarar tú, estoy seguro. En el minuto número uno. Si no se tienen que significar, cómo pides que tu examen sea castellano. O sea, no entiendo. O sea, uh, tendrás, que si ¿Cómo se hace? ¿tendrás, sí, tendrás que significar de, de, sí o sí. Bueno, eh, es muy fácil. A ver. Mm, mismo, que repartan los exámenes en catalán. Y una vez repartidos en las mesas, un alumno levante la mano, venga un profesor, le retire el examen en catalán y lo de en castellano, que es sí. así como se hace ahora, sí. se quiere hacer ahora, a que vayan los profesores con dos montones, uno en cada mano. Exacto. Mesa por mesa, yo en catalán, yo en castellano, yo en catalán, yo en castellano. O como se hace en Valencia, en el mismo examen aparecen los enunciados y los protocolos en los dos idiomas. Así sucede en Valencia. Ahora mismo solamente es Baleares quien tiene este modo de reparto, porque en Cataluña ya la, eh, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es firme, eh, ha prohibido este modo de reparto. En Valencia se hace en un mismo documento, en los dos idiomas. Y nosotros aquí somos la excepción, eh, más catalanistas que nadie, y mantenemos este modo de reparto. Es muy fácil solucionarlo, muy fácil. Um, queda demostrado una vez más, eh, eh, una, una vez más este, este empeño totalitario con el catalán. Vamos a ver, por fin hay un juez que eh, se si no podía hacer otra cosa, que os ha admitido a trámite la denuncia. Yo os deseo que, que, que se acepten para, antes de dirimir eh, las cautelarísimas. Y, y pues es que no estáis pidiendo nada del otro mundo, estáis pidiendo tan, algo tan fácil que en un montón de exámenes vengan 10 en castellano, 10 en catalán y que eh, el profesor cuando reparta diga, ¿qué tal? ¿Qué Y ya está, es que no, no pedimos nada más. Que además, repito otra vez, vivimos en una comunidad autónoma donde hay dos lenguas oficiales. Es que yo no puedo entender y si las dos son oficiales, tienen la misma... Uh, pero bueno, es igual, sí, sí que lo entiendo. Es la caz, eh, lo caciquil que es eh, Francina y el gobierno de Francina con el tema catalán. Pero bueno, veremos qué pasa dentro de cinco días, si todo continúa igual o hay cambio. Eh, mi querido Julián Ruiz Bravo de Please Educación, un abrazo muy fuerte. ¿Me permite solo una Claro, acción? Claro. Un eh, alguno dirá que es que no se puede tomar una decisión cautelar con tan poco tiempo, eh, tan, en tan breve tiempo. En el 2021, cuando en Cataluña la asociación, la Asamblea por la Escuela Bilingüe eh, denunció este modo de reparto, un día antes del examen, un día antes se dictaron las cautelares, un día antes. Pues hay o sea, precedentes. Precedente. Nosotros estamos ahora um, casi 20 días eh, falta para el examen, o sea que se puede hacer perfectamente. Lo dicho, Don Julián Ruiz Bravo, muchísima suerte enhorabuena por esta parte conseguida y a seguir adelante. Cuente con nosotros para lo que necesite, lo que necesite, que esta es su casa. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a usted. Hasta luego, buenos días.